Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies. La confianza es todo. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Ford, llega más lejos. Termas, siempre de temporada. Pirelli, proveedor oficial de emociones. Alfano Group Construcciones. Sacó el 42 y arrancó desde el fondo, pero al final Rossi ganó en el increíble TC de Olavarría. En el siempre bello Spa, Hamilton siguió con su dominio. Al fin se les dio en Alemania. Ogier encabezó el 1-2-3 de Volkswagen. Logano brilló en la noche de Bristol. Singolani tuvo su alegría. Moggia no deja de crecer. Pablito clavó un triunfo aplastante. Tremendo Costanzo. Comienza Campeones News. Con una cuota grande de tristeza. Hasta siempre, Justin. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estaremos durante una hora comentándoles todo lo ocurrido con este fin de semana, con la Fórmula 1, con el turismo de carretera, con el TC Pista, con el grave accidente que sufrió Justin Wilson en la Indy, el NASCAR, y bueno, todo lo que ha dejado automovilísticamente hablando el automovilismo tanto nacional e internacional. A mi lado, un poquito resfriada en el día de hoy. Apenas. Nara Carolina Jolie, muy linda como siempre. Abrigada. Con abrigo. Abrigada para los últimos fríos de agosto y bienvenido a ti. Gracias, después de lo que te ocurrió, del pequeño percance de salud, incorporadísimo Leñani aquí al Ya estamos nuevamente aquí. Sí. Bueno, un fin de semana especial para el turismo de carretera. Como ustedes ya saben, no se hicieron las series clasificatorias, tampoco se clasificó. La clasificación fue reemplazada por un sorteo donde iban los corredores, sacaba la bolilla y eso determinaba el número de clasificaciones, o sea, el número de partida del domingo, con una carrera más extensa, más de una hora de duración, con recarga de combustible. Polémico sorteo, digamos, el periodismo se ha planteado, vos has tomado una posición con respecto. La carrera me gustó. La carrera te gustó, pero el sorteo extensa, no. Con carga de combustible, me gustó mucho la carrera, muchísimas alternativas tuvo, pero para nada me gustó el sorteo. No, y a los pilotos tampoco les gustó, y a Rossi cuando puso el 42 lo puso en Twitter enseguida y subió la foto con el 42. Bueno, mi humilde expresión, no me gustó para nada el sorteo, esperemos que no se repita, me gusta así la clasificación, y bueno, reconocer a quien fue el más rápido el día sábado en el momento de hacer la pole. Así es. Así que bueno, vamos a comenzar sin series, vamos a comenzar el programa de hoy con un poquito de la previa, lo que se veía en los boxes, la práctica de los mecánicos para cargar el combustible en los autos y bueno, un poquito el color y el sorteo también. Y la opinión de muchos de los pilotos durante el sorteo también. Bueno, comenzamos con esto, vamos. Aquí comienza Campeones News. Campeones, la revista de automovilismo, el turismo carretera, disputó una carrera clave en Olavarría. Los detalles y las mejores fotos de una jornada muy especial. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Spa, Top Race, Turismo Nacional, TC Pista, Rally Mundial. Además, doble lámina del Gurí Martínez y el podio del TC en Paraná. Campeones, conseguile en todos los kioscos del país. Carrera especial la de Olavarría, donde no había clasificación, pero sí había que aprovechar cada minuto de los entrenamientos para tanta tarea que había que realizar. Miren los aditamentos que llevaban los autos sobre la tapa del baúl, donde se había colocado la válvula de recarga de combustible. Allí la unidad del campeón, Matías Rossi, y este es el auto de TC Pista de José María Garavano, que volvía a la categoría. El Torino de Manu Urcera, una de las máquinas del JP Racing.
Pensativo Mariano Werner, que no cosechó tantos puntos como los que necesitaba. De retorno Juancito de Benedictis, dialogando con Alifraco, aunque está en el equipo de Di Meglio ahora. Y allí al descubierto el sistema que se había implementado en el auto de Ledesma. Daniel Bosco hablando con Alberto Canapino. Una jornada muy fresca y muy ventosa, como se puede apreciar a través de las banderas bien estiraditas. Rossi, Alciupiatti, José Candiotti, Alejandro Solga, que junto al departamento técnico trabajaron muchísimo para esta competencia. Julio Catalán Magni en diálogo con Rodi Agut, pensativo Johnny Laborito. Y a pistas iba Nico Bonelli, que alcanzó su primer podio en el TC. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. Las bolillas, divididas en la previa según el puesto de cada piloto en el campeonato, esperaban por su suerte en tres recipientes distintos. Los primeros del certamen partirían desde atrás y los que no sumaron tanto en lo que va de la temporada lo hacían adelante. Es decir, que la posición de Paul no sería por mérito deportivo esta vez para quien buscase los límites el sábado, sino por la suerte que tenía cada uno. Hubo mucho show. Grandes ovaciones para varios, destacándose las que recibieron el Gurí Martínez y Guillermo Ortelli. El que tuvo la bola que todos esperaban fue Matías Nolesi, que sacó la 1 para largar primero. ¿Habías ganado alguna vez un sorteo? No, nada, creo que nunca ni la quiniela saqué. A Federico Alonso tampoco le fue nada mal porque sacó la 2 y se aseguró partir en primera fila. Entre los 10 me voy muy contento a mi casa. Y el momento crucial llegó cuando quedaban 2 bolas en el grupo de adelante y Matías Rossi sacó la número 42. Sí, la que le indicaba que tenía que largar último. Había 2, tuve la mala suerte de elegir la última y bueno, cosa del sorteo, cosa de esta carrera. Su rival directo en la fase regular, el Gurí Martínez, sacó el 32 y se aseguró largar 10 puestos adelante del campeón. Que bastante bien, si bien era antes de subir al escenario yo iba a saber el número que me tocaba, así que nos vimos favorecidos. Un momento raro, diferente, que marcó el orden de largada de esta fecha especial del TC. Bien, comenzamos el segundo bloque de Campeones News. En un ratito vamos a estar repasando lo que fue la victoria número 18 para Matías Rossi dentro del turismo de carretera, pero muy distinta a las otras, ¿eh? En esta ocasión, largando desde atrás de todo, desde el fondo, se lució en el puesto número 41. Sí. Bueno, vamos a comenzar este bloque con lo que sucedió en Estados Unidos, más precisamente en el óvalo corto de Bristol, donde Joe Logano se impuso por tercera vez en la temporada y undécima vez en su historial dentro de esta categoría tan competitiva que es el NASCAR. Muy bien por Joe y muy bien también por Harvey, que terminó segundo nuevamente. Un gran año, una muy buena temporada para él. Ya van 17 fechas donde termina entre los primeros 5. Bien. Así que un gran año para él y sigue liderando. Tal cual, sigue liderando. Bueno, repasamos entonces todo lo ocurrido con el NASCAR. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Joey Logano partió quinto y se mantuvo en el lote de adelante durante toda la competencia, aunque recién llegó a la punta en la vuelta 225 de las 500 previstas en el siempre espectacular óvalo de Bristol. El ganador fue perseguido por Harvick en el final y estuvieron muy cerca de un toque en medio del habitual tránsito apretado que se da en este circuito. Finalmente el campeón fue segundo. Hamlin, que salió desde la pole, terminó tercero, por delante de Johnson, Bowyer, Keselowski, Edwards y Kyle Busch, quien lideró durante 192 vueltas. Logano punteó 176 giros con el Ford número 22 en una carrera que tuvo 14 cambios de líder y se quedó con el tercer éxito de la temporada.
Ekman, distribuidor nacional de baterías Willard. Su próxima batería. Adquiera Willard en Ekman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, ekman.com.ar. Gran espectáculo el que brindó el NASCAR, 150.000 espectadores había alrededor del circuito de Bristol. NASCAR que se vuelve a presentar el 6 de septiembre en Darlington, en el óvalo de una milla. Bien, vamos a ocuparnos ahora nuevamente del automovilismo nacional. Turismo Pista, en primer lugar, que lo presenta mi compañera Nara Carolina Sol. Esto ocurría en Rafaela, en Santa Fe, en la clase 3, Pablo Bujovic, el hermano de otro grande del automovilismo, y en la clase 2, Luis Besone. Ambos dos se quedaron con todos los puntos que había en juego este fin de semana, en esta fecha de este fin de semana. Así que muy bien por los dos que están liderando cada uno su categoría. También corrió el TC2000 y fueron los dos pilotos por primera vez ganadores en esta disciplina. Tomás Cingolani, el hijo de Daniel Cingolani, campeón en el 2000 del TC2000 también, que se llamaba en aquel momento. Sí. Y de Martín Moggia, este gran piloto que viene avanzando tanto en la Fórmula Renault como en el TC2000, que consiguió este fin de semana su primera victoria en esta categoría. Así que bueno, nos trasladamos a Rafael a ver todo lo ocurrido con el Turismo Pista y el TC2000. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. El Turismo Pista corrió por primera vez en Rafaela y en la final de la clase 3, Ramiro Alcaine aventajó a Pablo Bujovic al momento de la partida con Fernando Moni pegado atrás. Tras un incidente protagonizado por Brugues, Costa, Kreitz, Doncino y Jaime, apareció el auto de seguridad. En la reanudación, Alcaine estaba adelante con Moni cada vez más firme detrás, tal es así que pasó a comandar la final. Bibiloni avanzaba fuerte para ser nuevo escolta y disputarle de igual a igual el primer puesto, pero en medio de algunos roces, Alcaine entraba pasado al curbón y se rozaba con el Clio del piloto de Olavarría, sufriendo el involuntario golpe de Julián Lepaile en una maniobra que resultó decisiva para el campeonato. De esta forma eran Moni y Bujovic quienes se centraban en la lucha por el triunfo hasta que Moni ingresó pasado en una de las variantes del circuito y perdió tres posiciones, quedando como líder cómodo Bujovic. El salteño amplió las diferencias sobre Collazo Padre, mientras Moni dio cuenta de Bodrato Mioneto y aguantó el ataque de Bibiloni hasta el final. Bujovic cerró un fin de semana perfecto ganando pole, serie y final para saltar a la punta del campeonato tras el abandono de Alcaine. Segundo fue Collazo, tercero Moni, cuarto Bibiloni, quinto Bodrato Mioneto, mientras Jerovi, Gottfried Eilstein, D'Agostino y Santos completaron los mejores 10 puestos. La carrera de la clase 2 se ponía en marcha con Andrés Sicarelli como líder en los primeros metros, pero un trompo en el transcurso del primer giro lo dejó sin chances rápidamente. Las alternativas en las vueltas iniciales no dejaban de producirse una y otra vez, con muchos sobrepasos y algunos despistes que provocaron la intervención del auto de seguridad. Luis Besone sacaba diferencia adelante, ya que Lastau y Elizalde se disputaban de igual a igual la segunda colocación y algo más atrás ocurría lo propio entre Torres y Walter Besone. El final llegó con Luis Besone sacando una distancia tranquilizadora sobre Lastau, quien le ganó el duelo a Elizalde por el segundo escalón del podio, mientras que Walter Besone y Telo dieron cuenta de Torres, que fue sexto. Garro, Cruzado, Notargiacomo y Fosaseca completaron los 10 primeros lugares de una competencia vibrante donde el líder del campeonato se llevó todo lo que hubo en juego para ampliar la distancia sobre sus rivales. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de Campeones. Tommy Cingolani se quedó con su primer triunfo en el TC2000 escortado por Gagliardi Gené y Facundo Conta en la primera final de Rafaela. En la segunda carrera que estamos viendo, Martín Moggia aguantó bien a Farroni en el inicio y después marcó diferencias con un andar contundente para vencer en apenas su cuarta presentación en la categoría. Segundo finalizó Farroni, tercero Gerbaldo, cuarto Colino y quinto Antonino García, que es el puntero del campeonato. Adentro del motor hay una carrera muy exigente.
La ciencia y la lógica se disputan la punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera, empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Campeones News. Vamos ya con el TC Pista, pero antes descubrimos ante ustedes la revista Campeones, la de esta semana, que viene con todo lo que sucedió con la flamante victoria, memorable triunfo de Matías Rossi, el corredor de Chevrolet, que se impuso largando desde el fondo. Una carrera fantástica que en un ratito vamos a estar repasando aquí en Campeones News, como así también todas las alternativas que hubo, toques, despistes, superaciones y los pilotos avanzando desde atrás. Todo esto en la revista Campeones. También recordamos el retiro de Juan María Traverso, a 10 años del retiro del Flaco de Ramallo, y también lo que ocurrió con el Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica, en Spa-Francorchamps. La revista Campeones de esta semana, ahí está el granadero Matías Rossi, sorteado heroico, con el momento que sacó la bolilla número 42 y se desplomó arriba de la mesa. Y lo tuiteó. Y también, atención todos los hinchas de Ford, porque salimos con la lámina del Gurí Omar Martínez, ganador de la carrera de Paraná en Entre Ríos. Así es, ahí tenemos póster doble de él, porque lo protagoniza de este lado, mirá, ahí protagonizando la novena fecha del TC, y del otro lado con sus compañeros de Río Uruguay, muy bien, feliz. Aquí con las promotoras, contento. Con Mangoni y con Arduzzo, ¿no? Sí. Los integrantes del podio. Muy bien, todos alzando sus trofeos. Toma, Narita, llevas a tu papá. La campeones. Bueno, nos vamos a ocupar ahora del TC Pista, que como siempre acompañó al turismo de carretera. En esta ocasión, la novena fecha del año en el Autódromo Hermanos Emiliosi. Con victoria, con triunfo para Pablo Constanzo, quien también marcó el mejor registro clasificatorio. Las series quedaron en manos de Luciano Venticelli y de Sebastián Diruzio. Así es, y Diruzio y Cruzita acompañaron al que ganó en el podio. Tal cual, Pablo Constanzo, que también había ganado en Olavarría el año pasado. Así que repasamos lo que fue la segunda victoria del año de Pablo. Vamos. Genud. Autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución. La legítima tapa azul. Luciano Venticelli hizo una excelente largada y se fue adelante de Sebastián Diruzio en el inicio de la carrera de TC Pista en Olavarría. El santafesino buscó pasarlo, pero se complicó a punto tal que Pablo Constanzo lo superó aprovechando la lucha entre ambos. En la vuelta 7, el piloto de Chascomús pudo con el Ford del hombre de Bernal y así cambió la punta para siempre. Constanzo se escapó con una notable superioridad y Venticelli fue perdiendo posiciones poco a poco. Diruzio y Cruzita lo pasaron para ser segundo y tercero respectivamente, y luego en el giro 20 hizo lo propio Urreta Vizcaya. Federico Pérez y Ferrante también hicieron lo mismo para quedar quinto y sexto. Constanzo, en otra historia, se mantuvo adelante solito y solo y consiguió un gran triunfo. La semana previa soñaba con este resultado, venimos muy mal, venimos de fechas de no llegar, de llegar muy lejos, salir a clasificar está muy lejos,
previo a la carrera de Posada fuimos a probar los frenos, que me acordaba que el año pasado acá en Olavarría no estábamos bien. Realmente fuimos un día entero, probamos mucho, se mejoraron los frenos y bueno, creo que fue uno de los mejores que tuvimos este fin de semana, fue el freno, y pudimos hacer la diferencia. Un esfuerzo muy grande, con gente conocida, humilde, y bueno, poder lograr un resultado en la tercera carrera es importante. Creo que si lo paso a Ventricelli tenía la posibilidad de ganar, no lo logré, pero bueno, para nosotros es un resultado espectacular. La verdad que tenía un auto excelente, venía funcionando muy bien todo el fin de semana, el viernes no pudimos clasificar bien, por suerte el sábado sí nos metimos entre los tres primeros, y bueno, después sabíamos que el auto en carrera siempre tiene buen ritmo, lo demostramos en Paraná, lo venimos demostrando siempre. La verdad, agradecer antemano a todo el equipo que me da un auto excelente. Y bueno, vuelvo a repetir, era tratar de pasar a Luciano, que tenía un excelente motor, y después ir para adelante, como lo hicimos. Edman, distribuidor nacional de amortiguadores y embragues SACS. Solicite SACS en Edman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. La carrera de Pocono siempre es riesgosa, ya que el promedio supera los 350 kilómetros por hora. A solo 15 vueltas del final, Seif Karam se despistó y un resto de los tantos que volaron por el aire impactó de lleno en el casco de Justin Wilson, quien pareció perder el conocimiento ahí mismo y fue directamente a golpear el muro interior. Mientras Karam era asistido pero subía solo a la ambulancia, el rescate de Wilson fue mucho más traumático y tras sacarlo de su auto, fue inmediatamente trasladado en helicóptero a un hospital de alta complejidad. La carrera terminó bajo bandera amarilla con victoria de Ryan Hunter-Reay, a quien escoltaron Newgarden y Montoya. El estado crítico que tuvo Wilson desde el primer momento fue irreversible y la peor noticia llegó el lunes por la noche cuando se confirmó su muerte. El británico de 37 años fue impactado justo en su cabeza por una parte de la trompa del auto de Karam, como se puede apreciar. Una desgracia. En la línea de espacio y tiempo, esto es una cuestión de centésimas y de centímetros. Una mala suerte increíble. Wilson estaba casado y tenía dos hijas, competía en IndyCar, donde tenía 7 victorias desde 2004, había sido campeón de la Fórmula 3000 en 2001 y corrió en Fórmula 1 en 2003 con Minardi y Jaguar. Bien, damos inicio al cuarto bloque, la cuarta parte de Campeones News. Algunas noticias del Dakar. En vista del impacto que el fenómeno del Niño podría tener en el país, Perú ha decidido no recibir al Dakar. Vamos a ver en los próximos días, aproximadamente por el 15 de septiembre, se estará definiendo el nuevo recorrido que tendrá el Dakar en la edición 2016, que tendría solamente a Argentina y a Bolivia como organizadores. Así que bueno, definitivamente Perú no va a recibir el Dakar y el desafío de los Incas este año. Bueno, vamos con el Rally Mundial y su presentación en Alemania. Novena fecha de la temporada con victoria, absoluta victoria de Volkswagen, 1-2-3. Y el que ganó fue nuevamente Sebastian Ogier, que parecería que se encamina hacia un nuevo título dentro del World Rally Car. Puede definir la fecha venidera muy bien por Ogier. Sexto triunfo en la temporada y 30 en su historial, igualando a Marcus Brunhorn. Un fenómeno, Marcus Brunhorn. Muy bien, un excelente año para Sebastian. Tiene el nombre mágico en el rally también, Ogier. Es verdad. Bueno, si gana la próxima realización del rally en Australia, se consolida como campeón. Si termina delante de la Atbala, ya está. Tal adentro del campeonato. Así que bueno, repasamos todo lo ocurrido con la novena fecha del año en Alemania del Rally Mundial. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Los Polo no habían podido ganar nunca en Alemania, pero tras fallar en 2013 y 2014, este año hicieron el 1-2-3 para sellar el campeonato otra vez a su favor. Si bien Latvala empezó ganando los primeros tramos del primer día, Ogier empezó a ser más rápido para terminar al frente la primera etapa. Latvala quedó segundo, Mikkelsen tercero y el mejor no Volkswagen fue Dani Sordo con el Hyundai, aunque a más de medio minuto de Mikkelsen.
la enésima salida del camino de quién sino de Robert Kubica. Volkswagen comunicó que no había órdenes de ningún tipo y entonces Ogier y Latvala se pelearon con todo el sábado hasta que el finlandés se salió levemente del camino y ya perdió terreno decisivo. Mikkelsen seguía tercero y detrás suyo venían los dos Hyundai de Sordo y Neuville. El domingo se cerró todo con el triunfo de Ogier y si bien no es campeón anticipado, como podría haber pasado si Latvala abandonaba, se lleva más de medio título. Latvala, Mikkelsen, Sordo, Neuville, Evans y Osberg completaron los seis mejores puestos en Alemania. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Bulles. La confianza es todo. Bien amigos, comenzamos el quinto y último bloque de Campeones News y vamos a hacer algo que nunca hicimos en los 11 años que tiene Campeones News, que es traer un invitado. Un invitado muy especial. Muy especial. Que tiene que ver con este, con, digamos, con el informe que vamos a presentar y con establecer récords. El hombre récord, Matías Rossi, a quien hacemos pasar. Bueno. Un fuerte aplauso, Mati. Un placer. Otro récord, entonces, por decir. Claro. Primer invitado. Siéntate, Mati. Bueno, ¿me siento? Impresionante los bueno, ojos. Bueno, gracias. Sí, muy contento. Cosas que te sorprenden para bien, que es algo no esperado. Honestamente, ni de casualidad esperaba el resultado que tuvimos. No, además, cuando sacaste el 42, ¿qué dijiste? Me voy a casa. Me voy a casa, pero bueno, cosas que pasan. Era parte del sistema de la carrera y no había peor bolilla que sacar que la que saqué. Sí. Un poco lo intuía porque me va mal con esas cosas. No soy de tener mucha suerte con el juego, así que... Se revirtió el domingo. Se revirtió el domingo de una manera increíble. Por eso también se vive de otra manera y se siente otra cosa, porque no es lo mismo ganar largando primero, que vos esperás que si hay un desarrollo de carrera normal la ganás, tal cual, que largar último. O sea, largar último, lo más probable es que quedes tirado en algún lado. Es heroico lo que sucede. Es muy importante. La verdad que lo voy a disfrutar muchísimo porque es algo que sé que no me va a suceder nunca más, porque es algo que no pasa. Entonces, bueno, por eso tiene mucho valor. ¿Y qué se siente el récord? Porque se quedó con un récord que era de Galvez. Nada, eso es algo, es una estadística. La carrera la terminé finalmente ganando por una decisión de los comisarios. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo le doy mucho valor a lo que hicimos en la pista, claro, que terminamos segundo y eso ya es una satisfacción enorme. Seguro. Después, bueno, fue la frutillita del postre decir, la ganamos. Y un datito, Mati, no sé si lo tenías en cuenta. Tenías 17 carreras ganadas en el turismo de carretera, de las cuales todas había largado en la primera fila. Bueno, por eso te digo. Esas son victorias que uno se pone contento. Pero vos sabés que largando ahí tenés chance de ganarla. Claro. Después largar, ganar largando atrás es muy difícil, imagínate último. Incluso el sábado le decías al Negro Bosco, si termino entre los 20 primeros me doy por contento. Sí, sí, porque tiene el sistema de la carrera del TC, que la, vos llegás 20, es un resultado malo, pero sabés que largaste 42 y te llevas 22 puntos. Entonces los puntos son los que premian y los que al final del año se notan. El lado bueno del sorteo sería. Claro. Vamos a ver ahora la final. Cortito, ¿qué te parece con este resultado? ¿Hay que hacer un cambio en el reglamento o dejar todo como está con la victoria de Chevrolet? Yo la verdad que del reglamento cito tres cosas, Claudio, y trato de ser lo más objetivo posible porque soy usuario de Chevrolet. De las tres variables que suelen manejarse para dar a favor o en contra de una marca, no tenemos nada a favor. Somos el auto más pesado por el peso mínimo, sí. Somos los que menos potencia tenemos y somos los que menos carga aerodinámica tenemos. Después la categoría sabe bien lo que tiene que hacer. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede en las próximas horas, si hay algún cambio para Rafael o bien para el playoff. Exactamente, vamos a ver. Bueno, vamos a repasar entonces junto al campeón, junto a Matías Rossi, que este fin de semana con una carrera memorable, largando del último puesto, lo que fue la novena fecha del año y la presentación del turismo de carretera en Olavarría. WD-40 presenta nuevo Flexi Tapa con cánula incorporada. Podés usarlo de dos formas, amplio y preciso. WD-40. Siempre hay otro uso.
La larga y especial carrera de Turismo Carretera en Olavarría se ponía en marcha con Nolesi y Alonso en la primera línea. Detrás largaban Pedro Gentile y Pope Bonelli. Luego Campaneri y Martín Serrano, que hacía este trompo y cortaba la respiración a todo el mundo por la tierra que volaba y la escasa visibilidad que le quedaba al grueso del pelotón que había partido atrás. Por suerte, todos los podían ir esquivando al Dodge del equipo Dole, mientras también poco más adelante el que se veía complicado era Agustín Canapino. Hubo muchísimos roces, bastante polémica, y a partir de la vuelta 5 arrancaban las detenciones. En este caso en el Torino de Norberto Fontana, que después se vendría para adelante como tantos protagonistas importantes del TC, que en definitiva terminaron consiguiendo un gran resultado. Observen la detención del pato Juan Manuel Silva, que echa muy poquito combustible y rápidamente vuelve a pista. Por el contrario, Mauro Giallombardo está detenido bastante más tiempo porque necesitó de más litros para poder llegar al final. Con una goma rota ingresaba a boxes Cristian Ledesma. Sería excluido porque reemplazaban el neumático en la calle de boxes, sin meter el auto adentro como estaba estipulado. Una vez que todos fueron parando, se fue reordenando la fila india y ya se notaba que el grupo de los pilotos de las mejores posiciones del campeonato venían con grandes chances de terminar entre los 10 primeros. El último ganador en su tierra, Paraná, el Gurí Martínez, también se detenía y allí volvía a pista con el Falcon amarillo. Gastón Mazzacane iba a ser el último en detenerse y por eso fue quien punteó durante más cantidad de vueltas en la carrera. Arduzzo, Moriatis y Rossi venían juntitos. Rossi parecía desesperado, se lo quería llevar por delante al piloto de Lanús. Allí estaba el campeón, que ponía un tanto sesgado su auto para salir rápido e inclusive por delante de Facundo Arduzzo, que estaba estacionado en el box del Trota Racing. En ese momento Rossi ya empezaba con un andar endemoniado y Mazzacane, que era puntero, veía cómo se cruzaba una liebre en su camino. Emiliano Espataro lo golpeaba a Martín Ponte. Sería excluido después por esta maniobra y por otro toque, en este caso a Norberto Fontana. Pero allí también se quedaba complicado Lionel Pernía. Venía para cerrar un buen resultado Matías Nolesi, pero se iba al trompo. Otro desparramo más en el que se veían involucrados Juan Bautista de Benedictis y Mauro Giallombardo. Y fíjense cuando se montaba la rueda del auto de Silva con la de Chavarría, cómo el chaqueño volaba con su Falcon. Podía seguir en carrera, pero después algo se rompió evidentemente y terminó abandonando. Había una neutralización, se relanzaba. Mazzacane era el puntero, Fontana lo acosaba. El Laucha Campanera, que venía haciendo un gran trabajo, era tercero y por el cuarto puesto se tocaban Truco con Pope Bonelli. Un roce que después le iba a valer la exclusión a Juan Martín, que había sido el ganador en pista. Pasadas las 4:30 de la tarde se resolvió esta situación, 2 horas después que había concluido la competencia. A poco del final ingresaba para la parada obligatoria Gastón Mazzacane y Matías Rossi. Lo pasaba al Gurí, fíjense cómo apretaba el puño y festejaba, porque para él era importante dejarlo atrás el entrerriano en función del campeonato. Se salía el Laucha Campanera un poquito, lo suficiente como para que salte a la primera posición Truco y como para que Fontana también a punto esté de superarlo y dejarlo atrás. Auto de seguridad nuevamente. Era una vuelta que quedaba a toda velocidad. Algunos iban a jugar por conseguir algo más en el camino. Iban a quedar varios. Cuando, llegando a la horquilla, veremos cómo Truco frena bien, la sortea sin problemas. Campanera empezará a doblar un poco abierto, pero por adentro se raspan Espataro y Fontana. Lo arrastran al Laucha, se complican Ortel y Gentile. Lo concreto que ahí Rossi, que venía octavo, se acomodó segundo
y después con la exclusión de Truco terminaría ganando. Rossi, Nico Bonelli en su primer podio, Giannini, el podio ante la exclusión de Spataro. Luego entraban el Guri Martínez, Lambiri, Werner que sería recargado y caía fuera de los 10, Angelini, Altuna, Arduzzo, Gentili y Moriatis. Un carrerón con enorme cantidad de cambios de posiciones en Olavarría y la victoria en pista de Truco, pero en los papeles de Matías Rossi, que había largado último, había sacado la bolilla 42 y llegó al triunfo. Supera todo lo esperado y bueno, me desbordo de alegría porque estas cosas me llenan de felicidad, me sacan de lo frío que soy todo y bueno, lo voy a disfrutar muchísimo. Si vamos al sábado no me salió ninguna porque agarré la bolilla 42, ¿no? Vamos a graficarlo como que no salió ninguna y hoy salieron todas. Salieron todas, no salen todas sin un auto rápido, vuelvo a decir lo mismo. O sea, más allá de que la pista da lugares de sobrepaso, si vos no andás rápido, no avanzás. Tuve un auto rápido, debe haber sido el mejor auto del año también. Lo tenemos por momento y por momentos no. Yo largo 42, si yo no arriesgo, ¿cómo termino? 30, 25, ¿y de qué me sirve? Yo tenía que ir para adelante, arriesgar, salieron todas y si quedábamos tirados íbamos a tener la tranquilidad de decir, bueno, era lo que teníamos que hacer. Primer podio en el TC, la verdad que emocionadísimo, no lo creí hasta la última vuelta, pero bueno, esto siempre cuando hay un relanzamiento en la última vuelta van todos para arriesgar, no llegamos con chance de avanzar, por eso no me tiro para afuera porque Matías venía muy bien, no me tiro por afuera en la horquilla y eso hace que pueda frenar bien y cuando veo el revoleo que se arma podemos frenar por adentro y pasar y superar todos los 5 autos esos que quedaron ahí en el revoleo y llegar a un podio que la verdad que es bueno, muy meritorio, venimos de un muy buen año, así que esto corona todo lo que venimos haciendo. Todavía no caí, pero bueno, esto es fruto de todo el esfuerzo, de la familia, de la novia, de mi hermano, de todos los sponsors que bancan los 2 autos, tenemos los mismos sponsors, esos siempre están con nosotros, las buenas y las malas. No hemos tenido por ahí el año pasado muchas buenas y este año veníamos bien, pero ellos siempre bancándonos y bueno, ahora vamos por más, vamos por entrar a la Copa en Rafaela, que es lo que vamos a buscar. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. La próxima fecha en Rafaela cerrará la etapa regular y dejará los 12 ingresos directos para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Rossi recuperó la punta y le sacó 7 unidades a Martínez. Detrás vienen Arduzzo, Canapino, Di Palma, Angelini y Ortelli, todos ya clasificados para la etapa decisiva. Por ahora, octavo está Ponce de León, noveno Lambiris, décimo Altuna, undécimo Giannini y duodécimo Ledesma, que aventaja por solo 3.5 puntos a Werner, el más avanzado de los que por el momento están afuera. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. La emoción que embargaba al equipo de Juan Martín Truco y al propio piloto aún minutos después de terminada la carrera era contagiosa. Sin embargo, todo cambió. Las lágrimas terminaron siendo de desconsuelo cuando el piloto de 3 Algarrobos fue excluido más de 2 horas después por los comisarios deportivos. La decisión se tomó por la maniobra que involucró a Truco y Próspero Bonelli en la Vuelta 30 cuando ambos peleaban por el tercer puesto. Al llegar a la penúltima curva del circuito hacia la izquierda, Truco se abrió repentinamente a la derecha, golpeando lateralmente a Bonelli, quien perdió el control de su auto para terminar abandonando como consecuencia del despiste. Truco después pasó a la punta y ganó, pero Pope descargó su bronca cuando miraba el podio para ver si no lo habían dejado subir. ¿Tiene que estar ahí en el podio, Truco? La verdad no sé cómo fue la maniobra, tendría que verla, me pareció que me sacó a la mierda nomás. Finalmente, y recién a las 16:35, las autoridades comunicaron su decisión de excluir de la competencia a Truco. ¿Era para exclusión o para alguna sanción más leve? ¿No se podría haber resuelto antes?
No es común que bajen a dos de los tres primeros en una carrera, porque no solo los comisarios deportivos excluyeron a quien había ganado, sino que la misma suerte corrió Emiliano Espataro, que había sido tercero en pista. Primero, tocó a Martín Ponte en la vuelta 24. Baja mucho la velocidad porque yo no puedo hacer la tijera, y ahí los autos se rozan. Lo que pasa es que es muy difícil cuando el que tenés adelante no quiere acelerar, es interpretar cuándo él va a acelerar. O sea, es una maniobra que siempre parece que tiene la culpa el que hace girar al de adelante, pero es una maniobra sucia del de adelante. Y luego protagonizó otro toque a Norberto Fontana en el último giro. Norberto me aprieta contra la tierra, mi auto se cruza, pero yo no llego a rozarlo a él. En esa maniobra él también se pasa y le pega el laucha. Hay unos roces leves, yo cuido la cuerda y estaba por lo suyo y entré a frenar y se me sacó el auto y lástima que me lo llevo al auto. Si me avivo y me abro y freno, el miedo se pasa el auto. Es el que comete el error, Emi. No sé, fue muy, muy justita la maniobra. Lo que sí sé es que no doblábamos ninguno los dos. Si bien se vio mi auto todo cruzado, el que le pega al laucha es él. Yo no le pego a él y él le pega al laucha. No fue una carambola. Yo no rozo ningún auto. Mi auto se cruza pero queda solo en la pista. Si Espataro era sancionado antes por el toque a Ponte, no se hubiese evitado ese desparramo del final. Campeones, la revista de automovilismo, el turismo carretera, disputó una carrera clave en Olavarría. Los detalles y las mejores fotos de una jornada muy especial. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Spa, Top Race, Turismo Nacional, DC Pista, Rally Mundial. Además, doble lámina del Gurí Martínez y el podio del TC en Paraná. Campeones, conseguíla en todos los kioscos del país. Muy bien, amigos, y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Las felicitaciones a todos los integrantes del equipo Donto. Emi Matías es un gran piloto, pero también contaba con una gran herramienta que le entregó el equipo Donto, así que las felicitaciones también a ellos por la remontada que hizo el campeón actual del turismo de carretera, alargando del último lugar y terminando en el primer puesto. Bien. Nos vamos, nos retiramos, Yolira. No, agradecimiento, consiguió Cristian consiguió la silla de rueda para tu amiga. Así es, le agradecemos a tu sobrino, Cris Leñani, que hizo de puente con Natalí Castellano, que nos consiguió la silla de ruedas, que necesitaba una de las afectadas por las inundaciones en Luján. Así que genial la cadena de favores que se estableció. Como siempre, les vamos a recomendar nuestra página, campeonesnet.com.ar. Vale. Perdón, campeones solo ahora, Yoli. ¡Ay! Conseguimos el dominio www.campeones.com.ar. Ahí está, ingresen a nuestra página, están todos los programas. No me lo habían dicho, están todos los programas allí subidos. Nos buscan entonces como campeones en Facebook, en nuestra fanpage. Tenemos la réplica del auto de Gálvez para sortear entre todos nuestros televidentes y seguidores, así que denle me gusta, compartan la publicación y ya están participando. @narasoli, esa soy yo en Twitter, y el joven maneja su página de Facebook, Claudio Leñani, periodista. Gracias por lo de joven, Anita. Bueno, realmente es una belleza la réplica del auto de Juan Gálvez, así que vale la intención de participar del sorteo. El próximo fin de semana está corriendo el Super TC 2000 fecha doble, el sábado por la noche, como siempre, en el Callejero de Santa Fe, y el domingo la carrera tradicional. También tenemos Indy en Sonoma y el MotoGP está corriendo el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Muy bien. A partir de las 7 de la mañana el equipo campeones estará transmitiendo todo lo que ocurra con el Super TC 2000 desde Santa Fe a través de Radio Rivadavia, Jorge Leñani, el profesor Juárez, Andrés Galazo, Pablo Culela, Daniel Bosco, todo el equipo campeones estarán desde Santa Fe. Ese despertador 5 a.m. suena. Muy tempranito. Qué amor por el motor. Gracias por su compañía. Si Dios quiere, nos reencontramos dentro de 7 días. Chau. Hasta la semana que viene. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo galú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino.